Tenia set, set Montville, set una cité très jolie, i pour moi, però és una ciutat mil·lenària, que fueron ya fundado por los romanos, y es una ciudad que siempre ha tenido buenas relaciones con el norte de África concretamente. Es la sede central de nuestra empresa Balearia y de nuestra fundación. También ha sido recientemente declarada por la UNESCO Ciudad Creativa de la Gastronomía. Tenemos el título, que hay pocas ciudades en el mundo, y habéis podido ver vosotros la gran calidad gastronómica que hay y la gran tradición cultural. Es una ciudad milenaria. Y nuestra idea es que no solo se queden las artes plásticas y la música, sino que, como ha dicho bien usted, transportar la literatura. Y estamos hablando de promover el intercambio de arqueología, de investigación sobre la arqueología, descubrimientos, porque hay mucha relación en la zona de Mostaganem con Denia, una vinculación histórica, y eso es lo que tenemos que aprovechar desde la fundación, la historia, para conformar un futuro mejor. A partir de la historia común que hemos tenido, tenemos que ser capaces de conformar un futuro que tenga unas excelentes relaciones entre el norte de África, concretamente con Argelia, y aquí en Valencia y en España. Aujourd'hui, c'est le vernissage de notre ami, le plasticien Hachmi Amer. Hachmi Amer, il est artiste peintre, il a plusieurs casquettes. Il est professeur à l'université de Mostar, il est professeur à l'école des beaux-arts de Mostaganem aussi. Cette exposition, elle est itinérante, invitée par la société maritime Balearia espagnole, avec la collaboration de Honda Algérie et la galerie Yasmine. Avec le commissaire de l'expo, M. Elias Hadifadi. C'est une exposition qui est sponsorisée par la Fondation Balearia et avec bien sûr l'aimable collaboration de Honda, le ministère de la Culture, et la galerie Yasmine. Pour nous, c'est très émotionnant parce qu'on a une grande relation avec l'Argélie. Et en plus, le sujet que l'Expo a, c'est un sujet qui touche tous nos cœurs. Et en plus, l'artiste, je crois qu'il savent transmettre toutes les émotions que tous ces gens qui doivent faire obliger ces voyages. Bon, parce que nous on n'a pas fait ce voyage, mais quand on voit ces couleurs et la douleur et tout ça, on est vraiment frappé. Estoy impresionada porque esta exposición es un compromiso por parte del artista para sensibilizar a la población que siempre, bueno, casi siempre, pues no es consciente de la problemática actual de la inmigración. Podemos observar cuadros expresionistas con una gran fuerza, una riqueza visual, con un gran colorido, con rojos, con azules. También podemos plasmar todos los sentimientos, toda la desesperación,
la crudeza, todo el sufrimiento de esta gente que va en busca de una vida mejor y que arriesga su vida por ello. Me parece una gran oportunidad conocer el arte, la cultura que se está haciendo al otro lado del Mediterráneo y precisamente con un tema tan sensible como es el de la inmigración y los riesgos que conlleva para muchísima gente que está perdiendo la vida realmente en este mar que nos rodea. Para mí es un placer y es un honor tener a este artista en Ibiza, en esta sala, sobre todo por lo que digo, no solo por la calidad, sino por el ofrecernos esa visión, ofrecernos una visión que muchas veces no nos llega y que gracias a esta exposición podemos ver de un modo crudo, de un modo duro, pero también de un modo hermoso. Oh, je suis vraiment enchanté de que vous êtes ici à Ibiza et bien sûr de apporter quelque chose à notre culture, non? D'avoir une exposition de quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui n'est pas de l'île, mais qui vient de le nord d'Afrique, en particulier d'Algérie, c'est très intéressant pour nous. Oui, j'ai pris déjà des photos pour faire un petit reportage de l'exposition, parce que notre visiteur, les personnes qui viennent encore de vacances à l'île, connaissent de cette exposition, elles peuvent avoir la possibilité de venir les visiter. Et bien sûr, les personnes qui habitent à notre île, aussi de savoir que nous avons la possibilité de connaître la œuvre de votre pinteur. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es en la mirada, que no es la mirada occidental, que es precisamente la mirada que cuenta mucha más verdad. Particularmente este cuadro de aquí es mi favorito de toda la exposición, porque pienso que cuenta muchísima más la historia verdadera de este conflicto y de este gran drama que está pasando ahora mismo en las aguas del Mediterráneo. Por la técnica además que tiene muchísimo más movimiento que las otras obras que hay en la exposición, muchísimo más trabajo de batalla, hay mucha más pelea y explica muchísimo mejor, para mí personalmente, todo lo que está aconteciendo actualmente y con su punto de vista. Y me parece una gran exposición que merece mucho la pena venir a visitarla. Alors, je suis écrivain et comme poète, je suis enchantée de vous avoir ici à notre île Ibiza, parce que ici on ne connaît pas trop, on ne connaît pas assez la peinture et la poésie des Algériens. Et nous avons envie de la connaître, votre culture, et d'avoir aussi des belles peintures comme celle-ci, parce qu'ils nous ont surpris pour sa qualité, la couleur et un thème qui est assez difficile, mais très bien conçu. Je suis de visite à Ibiza par ma collègue et j'ai eu cette belle opportunité de découvrir cette expo. Et je vous souhaite un très bon succès, c'est une très belle expo, j'invite tout le monde qui découvre les peintures qui sont très très belles et ça vaut vraiment la peine de découvrir. Félicitations.